Saludos, alumnos. Soy la profesora Perla Molina Rincón de la clase de Artes Visuales en la Secundaria Técnica número 28. El día de hoy estamos en esta cápsula del Plan Emergente del Sismo 2017 y trataremos el tema de elementos del lenguaje visual que corresponde a los alumnos del primer grado. Bien, el objetivo de esta actividad es que los alumnos reconozcan cuáles son los elementos principales del lenguaje visual para que posteriormente ellos los utilicen en la creación de sus obras personales y así se expresen de diversas maneras. Bien, comenzaremos. Cuando nosotros creamos alguna imagen o dibujo, lo sintetizamos a partir de líneas y puntos y otros elementos. Estos elementos los conocemos como elementos del lenguaje visual. Algunos de ellos son el punto, la línea, el plano y el color. Vamos a hablar sobre el punto. El punto es la unidad mínima para la expresión visual. A partir de ahí surgen todos los elementos como la línea, el plano, etc. Entonces, el punto es la unidad mínima, la máxima expresión visual. El punto nos sirve para crear, por ejemplo, tonos, para crear sombras, texturas, etc. Por ejemplo, tenemos esta imagen. Podemos observar que a partir de una serie de puntos se pueden crear claros oscuros, se pueden crear figuras. El punto como unidad sola no tiene tanto sentido, pero al agruparla podemos ver que crea este tipo de efectos. Como no sé si ustedes han puesto atención al ver las fotografías de los periódicos, etcétera, estas imágenes se basan a partir de puntos, se realizan por medio de puntos. Entonces, cuando nosotros superponemos varios puntos, podemos crear este tipo de efectos, como por ejemplo en la imagen que está acá, donde a partir de la serie de puntos se crean tonalidades, efectos, sombras, etcétera. Bien, vamos a hablar acerca del puntillismo. El puntillismo es un estilo pictórico que surgió alrededor de 1886, encabezado por Georges Seurat. Este tipo de técnica utiliza el punto como base para crear las obras, superponiendo las imágenes y así creando efectos de sombra, luz, etc. La actividad que yo les sugiero es la siguiente. Van a realizar en su blog una imagen de frutas. Para eso vamos a requerir los siguientes materiales, que son bloc de marquilla, obviamente, sus plumones, un lápiz y una fruta. Bien, lo que van a realizar es lo siguiente. Van a tomar alguna fruta y la van a observar. La van a colocar en algún lugar de su casa donde entre la luz directamente para que ustedes puedan verla y vean las cualidades de esa imagen. Por ejemplo, tenemos esta manzana. La manzana que tenemos no es la típica manzana toda roja. Presenta diversas tonalidades. Podemos observar que tiene tonalidades amarillas, un poco rosadas, rojas, anaranjadas, incluso verdes y cafés. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de la imagen que vamos a dibujar. En este caso, frutas. Vamos a analizar qué colores tiene, si tiene pequitas, etc. Y la vamos a dibujar en nuestro cuaderno. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea de horizonte para de ahí colocar nuestros dibujos y no estén flotando en el espacio las imágenes. A raíz de eso, vamos a delinear con el lápiz el contorno de nuestras figuras y con ayuda de los plumones vamos a hacer puntos sugiriendo dónde son los espacios donde da la luz, dónde son los espacios que están más rojo. Vamos a saturar, obviamente, las zonas que le dan un poco más de sombra y las que tienen luz las vamos a dejar un poco más libres. Les mostraré los siguientes ejemplos. En estos ejemplos podemos observar que se utiliza el puntillismo muy saturado en estas zonas para crear efectos de sombra. De igual manera, ustedes vayan combinando los colores. Al hacer el análisis, fíjense bien qué colores van a ocupar. Rosa, quizás amarillo,
anaranjados de diversos tonos. Vean cómo solucionan las obras. En los lugares donde hay luz ponen menos cantidad de puntos y en las zonas con más oscuridad van colocando mucho mayor cantidad. Van combinando los puntos, superponiéndolos para que se vayan creando las combinaciones. Es importante que ustedes ocupen de verdad una fruta real para que de ahí basen el ejercicio y no estén inventando las luces ni las sombras. Además, esto les va a ayudar a que ustedes se copien, por así decirlo, de una manera más eficaz en la imagen. Bien, chicos, de igual manera les recuerdo que seguimos trabajando en la plataforma de Quipper School. Es importante que realicen las actividades y estén al pendiente de la información que también brindan nuestras autoridades escolares, ya que están muy próximas las evaluaciones, entonces estén al pendiente de las actividades y cumplan con los cuestionarios. También, de igual manera, les recuerdo, chavos, que ya regresamos a las clases de manera no parcial, pero ya estamos trabajando con todos los alumnos, entonces chequen muy bien cuándo son sus horarios, qué días tienen que ir a la escuela para que estén al pendiente, no falten, tengan paciencia, estamos trabajando que ya las clases se reanuden de forma parcial y estén al pendiente de la información que se da en el plantel. Cualquier duda o comentario pueden mandarla por mensaje al Quipper o directamente en la escuela a acudir. Y bueno, de mi parte, esto ha sido todo. Me despido, espero que la actividad quede clara y les envío un cordial saludo y los espero ver pronto en el salón de clases.